Golpe Natural, con una experiencia de 2 años en la formación de hip hop dentro de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, y gracias a un estímulo público, convocó a niños y adolescentes de los colegios de la zona a participar en los diferentes talleres multiculturales y productivos que inicialmente tenían una duración de 1 trimestre y que ahora es por tiempo indefinido. Los esperamos ya que el tiempo va mucho de usar. Y yo les digo aquí buenos días a todos ustedes. Yo los vengo a invitar a que se inscriban a participar a los talleres de graffiti para pintar, de breakdance para danzar y de MC para cantar. Esto totalmente gratis para todos ustedes los sábados a las 9 y media hasta las 12 del día. Por favor, yo los espero. Quien no conoce su historia tiende a repetirla. Esto nos obliga a recordar la importancia de reivindicar nuestras condiciones mínimas de vida digna en nuestros territorios. 30 artículos declarados en los derechos humanos dieron a los jóvenes una herramienta para lograr mejores condiciones de vida. Reflexionar en acciones cotidianas en donde se violan los derechos y tomar la decisión de velar por su cumplimiento. Esto impacta de forma contundente, ya que los jóvenes reconocen la importancia de la vida misma y la de los demás. Listo, niño. Pongan atención, el siguiente enunciado dice: tengo que tener mucho dinero para estudiar en la universidad la carrera que yo quiero. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Pues sí, porque es que la pregunta no es lógica. Si no quiero entrar a la universidad, tengo que tener dinero. Porque digamos, un ejemplo, yo quiero entrar a la Universidad de Los Andes a estudiar en mecatrónica industrial, por así decirlo. Esa carrera, por favor, esa carrera vale mucho. Y digamos, yo, con una persona de mejor recursos, yo no entro a semejante universidad tan grande, así como si nada. La mayoría de los jóvenes reclutados para la guerra desconocen el conflicto social y armado que vive nuestro país. Muchos prestan el servicio militar como un requisito más, sin pensar en el valor de sus vidas y la vida de los demás, y en todas las consecuencias que la violencia ha dejado en nuestro país a causa de desconocer sus propios derechos. El impacto de esta charla impulsó a uno de los participantes a iniciar el proceso de objeción de conciencia. ¿Cuál es la política de seguridad democrática? La política de seguridad democrática dice: llevamos 50 años en violencia, no podemos seguir así, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrandar nuestros ejércitos, acá me hace falta el ejército, vamos a aumentar nuestros ejércitos, ¿cómo? Vamos a reclutar a más gente en los barrios, vamos a invertir en más armas. Han traído armamentos de última tecnología de Rusia, eso cuesta un montón de plata. Uno de los temas con más acogida por parte de los jóvenes fue el de consumo responsable, ya que en esta sesión conocimos las diferentes sustancias y sus consecuencias físicas y sociales que trae a los consumidores dependientes. Durante el desarrollo de esta actividad, los muchachos comunicaron alguna de sus experiencias, dándonos así la confianza de saber los aspectos más personales, ofreciendo sus testimonios como experiencias de vida. Paralelo a esto, también analizamos la palabra consumo en todos los aspectos, principalmente el consumo mercantilista, que mantiene al capital y agota de forma indiscriminada nuestros recursos naturales.
porque la industria de la farmacia lo que está haciendo es eso, hacer drogas para que uno tome para tu dolor de una cosa y otra, pero le está dañando otra cosa. Entonces siempre uno va a vivir esclavo de los medicamentos y de los medicamentos y todo ese tipo de cosas. Ahora, y el ilegal dice que puede darse su uso ilegal cuando se produce por fuera de una prescripción médica. Todas las que vienen de origen natural siempre van a tener sus beneficios. Por ejemplo, los indígenas acostumbran a masticar coca, la coca pura, para tener más resistencia y para tener sus recorridos largos entre las montañas. Entonces hay que mirarlo desde otra perspectiva, desde los beneficios propios que trae la mata como tal. En la actualidad vemos cómo los índices de embarazos a temprana edad aumentan. Aumentan las enfermedades de transmisión sexual y la violencia intrafamiliar. Esto a causa de la desinformación y la falta de comunicación en las familias. En este ejercicio se informó a los y las jóvenes sobre la importancia de cuidar y proteger su cuerpo y el de su pareja, de cuidar sus sentimientos y de actuar con responsabilidad. Ya todos necesitamos, digamos, es una, eso es como satisfacer todo el cuerpo y, digamos, las ganas y todo eso. La serigrafía es uno de los elementos productivos que tiene Golpe Natural. Va de la mano con el graffiti y las expresiones gráficas, también como el stencil. Sirve para personalizar nuestras prendas de vestir y hasta para crear una microempresa con los mejores diseños. Esta fue la idea que muchos de los jóvenes se llevaron al participar en el taller y sentirse felices realizando este trabajo. Es una técnica muy práctica para la elaboración de imágenes en plantilla. Con pocos elementos y mucha imaginación, podemos realizar piezas gráficas sobre varias superficies, como recuadros de madera, camisetas o sobre el muro, así como lo realizamos en las prácticas con los y las jóvenes en el colegio. We'll be right back.
En este taller nos encontramos con los colores y las posibilidades de mezclarlos y aplicarlos para obtener texturas, creando imágenes y cuadros decorativos. Utilizando vinilos y cartón, los y las jóvenes realizaron piezas abstractas con colores y texturas. Tenemos una textura que la podemos utilizar en el techo de un baño, en las paredes de un baño, en una cocina, en el fondo de un cuadro, en el fondo de un grafito. Yo soy Michael Saldaña, yo quiero aprender de todo, pero en especial quiero aprender graffiti y MC. Bien, Michael Saldaña, ¿tú cómo te llamas? Sí, tengo 15 años, soy de México y me gustaría aprender break. Me llamo Martín, soy el 11 y tengo 10. ¿Y qué vas a aprender? ¿MC? ¿También te gusta rapear? ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Brian, soy el 11, tengo 17 años y pues yo quiero aprender de las 3. ¿Quieres de las tres? ¿Y cómo hacemos? Te enseñamos. Acá la chica. Yo me llamo Lady, tengo 16 años y quiero aprender de las tres. El trabajo con el cuerpo es siempre fundamental para el desarrollo en la vida del ser humano. Los bailarines desarrollan también habilidades para interpretar la música con el cuerpo y con el alma. De esta manera, los y las jóvenes se entrenan cada sábado para sacar sus mejores estilos de breakdance. Utilizan las técnicas y enseñanzas de su maestro para adquirir experiencias y desarrollar su talento. En este elemento del hip hop participan desde los niños hasta los adultos, plasman sus mejores ideas y juegan con colores, líneas, formas y texturas para crear verdaderas obras de arte sobre los muros de la ciudad. ¿Cómo van a salir a centrar? Para la vida, ¿cierto? Pues... ¿Por qué? Porque es que, o sea, ¿cómo vas a rellenar así? O sea, así de rápido, o sea, tienes que rellenar así. O sea, horizontalmente. ¿Sí? Y no puedes, no puedes rellenar así. ¿Sí? Porque no te vas a rellenar bien, sino con el detrás. ¿Ves? Eso es muy importante, el manejo de... Relatan sus realidades, sus vivencias e inconformismos con un esfero, una hoja y su voz. Pueden transformar el pensamiento creando melodías de rap con contenidos de problemáticas sociales que nos afectan a todos y a todas. Tienen la gran responsabilidad de transmitirle a centenares de personas ideales positivos de cambio para una vida mejor.
Por eso es importante que los y las jóvenes íntegramente realicen su formación artística en el contexto del país. Entre pueblos, lugares, intercaladas. Podemos hacer unas rimas intercaladas, unos versos intercalados. Digamos que la poesía juega mucho eso. Los poetas juegan mucho con eso. Más con la A, acá con la A, acá con la A. Pero si acá hay un juego con la O, acá puede con la O y con la O. Entonces eso hace que sea un juego de palabras. Se hacen las letras más interesantes. Entonces vamos a empezar a escribir, vamos a hacer un párrafo, vamos a poner una pista y vamos a empezar a escribir. Siempre hay una
parte de nuestra vida. Hemos aprendido también talleres de formación, de objeción de conciencia, consumo responsable, sobre los derechos humanos. Y lo más grande de todos es que nos unimos como una familia para que el hip hop crezca. Licenciada, inicialmente en sí, antes de entrar a los talleres, ya como inglés, pero las bases no se aprenden solas. Esto ha sido como una familia para mí, unos hermanitos que me enseñan cada día, que me enseñan en los pasos que tengo que atravesar como rapero, lo que tengo que mirar en cada día, formarme como persona, hacer de esto una conciencia, más que una cultura, esto es un estilo de vida, es lo que tengo que tomar cada día, tengo que tomarles consejos que me dan, las críticas y todo eso, porque eso me hace un mejor rapero, un mejor MC, un mejor grafitero. Este proyecto se basa en las tres ramas de hip hop por ahora, que es el breakdance, el graffiti y el MC. Pero paralelo a esto, hemos implementado unas temáticas que ayudan a los artistas a ser mejores personas. Hemos incluido unas temáticas como derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, objeción de conciencia y consumo responsable. Estos son temas que en la actualidad están circulando por los barrios. Entonces ellos ya tienen una conciencia, están un poco más orientados y más conscientes de lo que significa estos temas y la responsabilidad como artista, la responsabilidad social. Ya que siempre les hemos implementado que no basta solo con ser artistas, sino mejores personas íntegras. Aparte de estas temáticas que hemos venido implementando, también tenemos una estrategia productiva para que ellos puedan generar una microempresa, puedan generar ingresos para seguir haciendo su arte. Esto lo hicimos a través de talleres de script, talleres de stencil, talleres de tejidos, todo esto para que ellos puedan ingresar en el medio productivo y así puedan tener sus carreras productivas sostenibles económicamente. Después de esto, entonces, estamos aquí en la feria demostrando, teniendo todos los productos, haciendo las muestras artísticas de lo que fue